No, la verdad es que es tan, tan difícil que no sé ni cómo empezar, pero bueno, podemos decir que nuestra llegada a Madrid, desde el principio que llegamos a Madrid estuvimos muy, muy arropados. Pues ella estaba muy significada. En aquel momento había un movimiento estudiantil tremendo en Madrid. Había habido unos enfrentamientos durísimos con la policía, que de hecho había matado a tiros a dos personas en una manifestación. Y ella, dentro de la coordinadora estudiantil, pues era de las personas más conocidas. Yo no tengo un recuerdo nostálgico, yo tengo el recuerdo de la fuerza de una compañera muy luchadora, internacionalista, muy trabajadora, vasca, muy feminista y una chica valiente, alegre y que te daba fuerza para continuar en la lucha. Conocí a Yolanda en el año 1978, era en el verano, en una escuela que hicimos en Gerona, en un pequeño pueblo de Gerona. Ella venía de Bilbao, yo entonces vivía en Madrid, y me impresionó pues algunas cosas de Yolanda. A mí me enamoraron de Yolanda, pues sobre todo su energía vital, su firmeza, su seriedad, su forma, pues con firmeza, como he dicho, de encarar las cosas y la vida. Era una mujer muy guapa, pero esa vida que tenía, a mí yo creo que me llamó la atención poderosamente. Dentro de su juventud era más madura, yo pues no, pues entonces yo no pude seguir esa estela, pero bueno, en una época fuimos a una reunión y a la vuelta en el autobús, pues bueno, yo hice un comentario como que bueno, realmente yo no vivía, o sea, no es que no quisiera o quisiera, sino que yo eso para mí era muy difícil, yo no, era muy difícil para mí y no lo vivía bien, y entonces ella me hizo un comentario y dice, ¿qué quieres? ¿Qué? Ser una mujer casada y tener muchos hijos y que eso sea tu vida, ese comentario me hizo. O sea, es decir, que ella, hay que tener en cuenta ese comentario hace más de 30 años, ¿eh? Que ese ahora dices, bueno, pues no va mucho, pero en aquella época hay que tener en cuenta que las mujeres no trabajaban prácticamente y que la vida era muy diferente. Entonces ella ya tenía a esos 16 años, era muy claro ciertas cosas.